Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré la tercera parte de Sim. En el anterior vídeo terminamos de registrar el parque de atracciones y ahora estábamos en la mansión que se llama El Destino Final y el que se nos revelará toda la verdad. Continuamos avanzando en los distintos puzzles y conocimos a una chica que se llamaba Orchid, creo, no sé si se dice así. Vamos a continuar. También me di cuenta dos cosas. Primera de todas es que el puzzle del espejo, de si lo mirara con un reflejo, lo interpreté mal. Y lo de la derecha, ¿no recordáis que habló sobre una nota de la primera planta? Pues se refiere a la de abajo, en donde apareció la mano de repente. Pues nada, vamos a registrar la nueva habitación. Es decir, que la planta baja aquí es considerada la primera planta, que es como yo lo digo. Hay varios libros alineados en las estanterías. ¿Nos perseguirá más manos por aquí? ¡Eh! Se ha caído un mapa, ¿no? ¿Qué pone aquí? Un ojo cerrado, dos cerrados y... Vale, interesante. ¿Y qué significado tiene eso? Nadie sabe lo que hará alguien cuando es empujado a su límite. No quisiera saber lo que pasa por la mente de un asesino. Eso lo he oído varias veces, que cuando... se muestra nuestra verdadera personalidad es cuando se empuja al límite y hacemos las verdaderas acciones de nuestra personalidad. No pude salvarlo, no pude ayudarlo a darse cuenta de su error. Ese es nuestro pecado, ¿vale? Está hablando mucho de médicos y errores de pecado a varios libros, pero vamos a seguir registrando. Estaba pensando lo de las luces, que a lo mejor se refería a lo de los ojos cerrados, pero es que faltan luces, como se dice. Y en la última esta antorcha, cerré los ojos ante el pecado que él estaba cometiendo. Fingí que no podía ver nada de eso. Aún así, al final, todos fueron asesinados. Creo que debería releer estas partes porque creo que hay algo que se me escapa de las manos. No, después lo entenderé perfectamente. Si hace falta lo leo 5 veces. Aquí no hay nada, ¿no? No se puede leer. Pues perfecto, creo que estamos completamente atrapados. Porque aquí no se puede avanzar y a la derecha tampoco. Es decir, que tengo que resolver un puzzle anterior. Esto no se puede hablar, ¿no? No. Pero no logro interpretar esto. ¿Qué quiere decir? Voy a ir para abajo. A ver si hay algo que no lo he visto bien. Pues... ah, no, aquí no es. Esto después tengo que probarlo, qué pasa si me equivoco. Y esto, la puerta está cerrada, no se puede hacer mucho. Voy a hablar también con todos los candelabros por si hay alguno que me dice algo extra. Pero parece que no. No hay nada que me diga nada nuevo. Y lo del reloj del amanecer también estoy pensando si tiene algún significado extra. La caja se abrió. Ha sostenido la llave. ¡Ay! ¡Qué asco de puzzle! Estuve probando sobre las 2 horas que hay, ya que pensaba que el de la biblioteca era una pista que todavía no teníamos que hacer en esa habitación, sino en otra. Y de las 2 horas que teníamos, que eran 6:20 de la mañana y 7:30 de la tarde, parece ser que el resultado es que los minutos se suman y las horas se restan. 7 entre 6 que sale 1. El 1 acabaría yendo hacia la izquierda y acabaría siendo 10. No lo entiendo muy bien, pero parece ser que ese es el resultado final. Y ya está. Me parece algo rebuscado. Y vale, no hay mano ni nada. Pues salimos de aquí. Pues esto me ha llevado mucho más minutos de lo que parece. Lo he reiniciado el juego varias veces también, por si acaso. A ver si había algo que me había saltado. Lo que sí he entendido un poco es que lo de la izquierda o algo así... es que las personas que cometieron el pecado fueron los que no hicieron nada para ayudarlo, el que asesinó o algo así. Eso interpreto yo. Bueno, tenemos la llave E que pone algún significado. Ah, letra E. Pues ya está. Vamos por aquí. Y... vale, se abre. Es que si no, no sé qué podríamos hacer. Pues tenemos un mapa de tesoro arriba. Viejos y gastados libros médicos. Están bien ordenados. Una pila de libros de referencia, texto farmacológico, nueva hematología, primeros auxilios y atención primaria volumen 2.
una pila de libros de referencia a ciencia médica acerca del cuerpo humano y la serie de patógenos. Esto sería el escritorio. Por más dolorosa que fuera la vida, podía superar la agonía mientras tuviera a mi hermana. Ella era la única que verdaderamente me aceptaba. Madre y padre querían que yo fuera médico, solo para ganar dinero, joe. No es la primera vez que lo escucho, y en cuanto a mi hermana, ellos... parece que hicieron algo que no le gustó nada. Quizá fuera venganza de lo que hizo contra sus padres. Anatomía humana volumen 1, biodinámica volumen 3, libro de texto sobre tejido humano. Vale, no parece nada de interés eso. Es lo que parece ser un libro médico. Muchas etiquetas codificadas por colores están adheridas a él. Nada de interés. Lo que yo todavía no entiendo es quién es Oak, realmente. Están bien ordenados, porque no creo que esté ahí. Bueno, y más los amigos, eso menos lo entiendo aún. Quién sabe si son familia o yo qué sé. Los papeles están cubiertos en garabatos de terminología médica. Y esto es una caja. La caja está cerrada con un código. El número es... vale, este código sí lo sé. Creo yo. 5.285, ¿no? ¿Es esto? Se ha desbloqueado la caja. Ha sostenido un fragmento blanco. Vale, es que era bastante lógico porque el único código que tenía. Si no, directamente no sé qué podía hacer. Fragmento blanco. Pues salimos de aquí. En plan buenos. Y vamos hacia abajo. Guardemos. Por aquí. Y entremos aquí. ¿Sería este? No. Pues vayamos hacia arriba. No logro todavía interpretar lo de los ojos. He pensado en varias teorías de que si fueran a lo mejor las estanterías que representase los ojos, quizás. Pero me parece algo quizás forzado. Porque aquí viene la respuesta. El destino está siendo lentamente reconstruido. Habría que cerrar los ojos y uno izquierda y derecha. Antes vamos a leer todas las cosas. Nada de interés. A ver, aquí hay un libro y cómo que no es nada de interés. Bueno, si lo dice él, ya está. Iris, el joven amo él. ¿Tú me conoces? Oh, por supuesto. Qué placer verlos de nuevo, joven amo. Si este es el apuro en el que está, entonces sí, le daré una mano. Si hay algo que pueda hacer, claro está. Pues ayúdame con todo. Joder, a ver si lo de la mano se interpreta de mala manera y es una mano que me mata de forma grande. Pues, ¿cómo cerramos el ojo? ¿Con la cortina esta? No lo sé. Pues no puedo hacer mucho. Creía que se taparía de alguna manera, pero no me deja. Debo buscar algo. Los estantes están llenos de libros aparentemente difíciles. Lo que yo creo que son estas personas que están hablando eran mis mayordomos. Especialmente la persona que dijo que habló demasiado. Me parecía como si fuera mi sirviente o algo así. Y como yo soy el joven amo, claro, yo soy el médico y mis padres esperaban mucho de mí. Al menos estas son las conclusiones que se puede sacar. Ah, vale. Pues ya está. Disculpa, el puzzle está resuelto. ¿Qué cojones? ¿Cuál es el problema, joven amo? ¿Él? ¿Es posible que puedas cerrar tus ojos? Por supuesto, es una tarea sencilla. Está bien así, joder. Yo no sabía ni que tenía el ojo abierto. ¡Ciérralo! ¡Hostia, tú! La estatua de la rana. ¿Todo esto son ranas? Para mí me parecía más una rana demoníaca. Lo que sea, ha sostenido un fragmento de cobre. ¿Todo bien? Puntos suspensivos. Seguro que todo bien. Vale, perfecto. Si vemos a nuestro amigo diríamos, ¡ah, qué bien! Pero, ya digo, todavía tengo que buscar vuestro significado de aquí. Aunque la chica parece ser que me conoce. Por eso me dijo que no reconociera el pasado, aunque tiene pinta de que a lo mejor estamos en una especie de bucle. Como si esto ya lo hubiéramos pasado de antes. Bueno, lo que sea. El fragmento de cobre debería ir... algo me dice que es abajo del todo. No sé por qué. Ah, sí, es aquí. El fragmento de cobre brilla con intensidad. Sí, el destino está lentamente siendo... matándome a mí en el proceso. Vamos a guardar porque no quiero tocar ese cuerpo que se parece sospechosamente a mí. O puede ser mi hermana, quién sabe. No abre. ¿Cómo que no abre? Pues de alguna forma tenemos que entrar.
¿Pero hay algo más que se pueda resolver por aquí? Ya no tenemos ayudante. Vamos a hablar con la chica de la izquierda. A lo mejor nos cuenta algo nuevo. ¿Puede ser que ella fuera mi hermana? A ver, tiene más sentido porque lo de hijo, hija, no sé yo. No le veo a este siendo padre todavía. Es que claro, cada persona le pone una edad al rostro. Que alguna persona pone a un tío de 35 años y parece que tiene 60. Yo digo, tío, a ver, que así no son las personas. Coño. O que todo el mundo se le cae el pelo. Voy a registrar un poco más. Debe haber algo nuevo. Porque hay algo que no he logrado todavía interpretar. ¡Ah! Has recogido una llave negra. ¡Hostia, tú! ¡Adiós, mano! ¡Qué pesadilla! Con las manos aquí. Eso sí, la mano era un poco tonta. Se fue para abajo por alguna razón. ¿Qué pone la llave en vez de negra? Nada. Ya que me van a decir, dirá, estábamos perezosos. Has utilizado la llave negra. Hola, amiguito. ¿Quieres que te rescate? ¡Hostia! Bonito ojo negro. ¿Esa es mi mirada? Nada, mis ojos son claros y bonitos. ¿Y vosotros? Nada. Ah, no puedo ni mirar en la grieta esa. Pues vamos a coger lo que hay aquí. Has obtenido un fragmento frío. Fragmento frío. El último fragmento. Vale. Ya que al tener este fragmento, creo recordar que ya se podría obtener el final secreto. Que supuestamente se obtendría si vamos por aquí, tocábamos por una cortina, imaginad que aquí abajo, se desbloquearía el final secreto. El problema es que creo que es más recomendable hacer el final normal, ¿no? Creo que es mejor hacer eso, ya que el otro es más bien opcional. De todas formas, es que casi imposible saberlo de un principio. Aquí estamos. El fragmento frío brilla con intensidad. Otra lucecita. Yo ya estoy acostumbrado a los Kingdom Hearts con las luces. El destino se ha completado. Todas las áreas fragmentadas en los 5 destinos están ahora completas. Oak, ¿qué pasa? Como prometí, devolveré tus recuerdos. Ven, joven Amoel, recuerda todo. ¿Qué recordaré? Recuerda todo tu propio pecado. ¿Que yo era un asesino o algo así? Me duele mucho la cabeza. Se siente como que me va a estallar. Y me desmayé de nuevo. Bueno, creo que es la primera vez que me desmayo, de verdad. ¿Mi hermana mayor está muerta? Oh, sí. Creo que fue algún tipo de accidente. ¿Orchid se ha ido? Deberías estar feliz. Ella solo se metía en el camino de tus estudios. Y ahora se ha ido. Era una niña inútil para nosotros. Estamos felices mientras te tengamos a ti. No te atrevas a decir eso de ella. No es ella. ¿No es una parte importante de nuestra amada familia? ¿Por qué madre y padre dicen cosas tan viles acerca de su propia hija? Espera ahí, ¿A dónde diablos vas? Oye, escucha a tu madre. Vale, estaba hablando la mujer, la madre. ¿Había un asesino en el parque de diversiones? Bueno, al menos no es como si hubiera pasado aquí. Oye, ¿no crees que ha habido bastante de estos horribles casos últimamente? Quiero decir, recientemente hubo un caso de incendio premeditado. Un par de familiares, un hermano y una hermana, perecieron en el fuego. Y el asesino todavía está suelto, ¿no? Aún no es suficiente. Nada es suficiente. Joder, pues creo que estoy como una puta cabra, peor de lo que pensaba. ¿Qué estás haciendo, joven Amoel? Por favor, detenga esto. Por favor, no. Estoy seguro de que la señorita Orchid, quien está en el cielo, lo observa desde arriba y no desea verlo volviéndose de esta manera. ¡Me da igual! ¡Voy a mataros a todos! Por favor, solo deje caer lo que está sosteniendo. ¡Tire el cuchillo, por favor! ¡Joven Amoel! Parece que mi ira fue contra todos. Todavía no estoy satisfecho. Necesito matar más. ¡Muchos, muchos más! Necesito tomar todas estas vidas por Orchid. Y entonces, estoy seguro de que los dioses regresarán a mi Jue. Peor aún que nunca, así que necesito matar a más. Necesito matar a muchos, muchos y muchos más. Der... Erta, no sé qué quiere decir ahí. Der... This is art.
No sé si quiere decir desierto, yo qué sé. ¿Él? ¿O Orchid? Oh, estoy tan aliviada. Te despertaste. ¿Estás bien, mi querido él? He matado a todos. Ah, vale, faltaba la T. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Tengo que matarlos. ¡Matar a todos! Entonces tendré a mi hermana mayor de vuelta. ¡A mi maravillosa Orchid! ¡Él! ¿Eh? ¿Hermana mayor? ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero decir, tú estás... Este es un mundo que Oak creó usando tus recuerdos. También estoy hecha de tus recuerdos. La Orchid real ya no está aquí. ¿Mis recuerdos? Así es. Hice todas esas cosas para recuperar mis recuerdos. Una vez que todos tus recuerdos regresen, entonces este mundo y yo dejaremos de existir. Oh, esa es la parte negativa. Pero nos encontraremos de nuevo en alguna parte, ¿verdad? Orchid, espera. Por favor, no me dejes solo otra vez. No puedo quedarme. Tienes que aceptar lo que has hecho y pagar el precio por el pecado que has cometido. Múltiples pecados que has hecho. ¿Eh? Y esta vez, Cegato. ¿Pagar el precio por mi pecado? Eso es correcto. Y el precio es la eternidad. Señor Oak, no importa cuánto mataras, eso nunca traería a Orchid, tu querida hermana muerta, de vuelta a la vida. ¿Perdé a esa chica te volvió loco? Mataste a todas aquellas personas a las que podías ponerle tus manos sucias. Un sinnúmero de inocentes. Un día solo, casualmente e indiscretamente en la calle, mientras la gente estaba de compras. Y otro en un popular parque de diversiones. Sin mencionar el incendio y el envenenamiento. Incluso asesinaste a tu familia y a tu personaje. Bueno, ve qué sanguinario estoy hecho yo, ¿eh? Y qué profesional soy. Para que no me hayan pillado. Y luego, para terminar, tu propia vida. Ah, me suicidé. La gente como yo existe para ser juez, jurado y verdugo de los que cometen tales crímenes atroces. Pero bueno, ya te lo he explicado 504 veces. ¿O es la 503? Oh, era un bucle. Lo recordaba todo. Para espiar mi crimen, he tenido que vagar por esta pesadilla por toda la eternidad. Como lo he hecho hoy de nuevo, pierdo mis recuerdos y luego regresa. No puedo escapar de este infinito y tortuoso bucle. Y cada vez que lo repito, mi culpa y mi sufrimiento son cada vez más pesados. Voy a seguir para siempre mis propios recuerdos, sufriendo dentro del pecado que he creado con mis propias manos. Ven ahora, pecador mortal en Arcot. Déjame recuperar esos recuerdos, solo por un rato. Por favor, dioses, no. No puedo soportar más esto. Debes sufrir una agonía mayor que la que infligiste a todos. Todos esos inocentes. Toma una buena y larga reconsideración de tus acciones desde el principio. Ahora, buenas noches. ¡Pum! Y adiós recuerdos. Suena como un tiro. Voy a seguir para siempre mis propios recuerdos, sufriendo dentro del pecado que he creado con mis propias manos. Y siguió sufriendo. ¿Pero existe alguna manera de romper el bucle, quizás? No lo sé. ¿Esto sería como el principio? Ah, no, estos son los créditos, básicamente. Pues... me ha gustado bastante el final, la verdad. Bastante más complejo de lo que me parecía. Así ya puedo hallar distinto significado a las distintas palabras que hemos visto anteriormente. Así que parece ser que los distintos mundos anteriores son los asesinatos que cometimos anteriormente. Quizás no enseñó los anteriores destinos porque quizás sería demasiado obvio el argumento. La mano es bastante impresionante. Que es una real, básicamente. Ya no sé si son mis culpas, el atraparme, mis propias manos. Lo que yo quiero, o me gustaría interpretar, ¿qué significan los Game Over? Ya que si supuestamente estoy muerto, si muriera, ¿realmente todo volvería al principio? ¿O me borrarían de la existencia? No, eso yo creo que ya es pasarse. No se ha hablado de ese tema en ningún momento. Pues estamos como al principio del juego. Delante de mi tumba, ¿no? Elm Alcott. 10 del 3 del 31 y del 47, es decir, tenía 16 años y varios días, 6 meses o por ahí. ¿Mm? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? No puedo recordar nada.
Pues vale, no puedo ni mirar mis objetos. Ni no hay nada por aquí oculto. Pues vamos por abajo. ¿Mm? Aquí está nuestro querido Oak, que es una especie de dios. Parece. Veo que estás despierto, Ellen. Y gracias por jugar. Y sufrir. Joder, quería jugarlo por 505 veces. Pues ya está. Nah, pues ha estado bastante bien, pero... como sabemos, vamos a hacer el final secreto antes de dar la opinión y la conclusión del juego. Supuestamente, hay que ponerse en línea de la rana esta o escarabajo, lo que sea, y hay que tocar aquí varias veces Z. Hasta que salga una especie de exclamación, ¿no? Sí, acabo de salir y... también decían que me dejasen tocar, pero ¿existía alguna forma de escaparse de eso? No creo. Sería un grandísimo mérito. Y estamos en un pasillo oscuro de izquierda a derecha. ¡Oh, manos! ¿Esta quién es? No es mi hermana, ¿no? ¿Estabas buscando otro fragmento? ¿O quizás un fragmento de tus recuerdos? Pero por Dios, me tomó una eternidad poder atraparte. Nunca esperé que fueras tan ágil. ¿Mm? Así que fuiste tú todo este tiempo. Tú eras quien seguía interfiriendo con mi prueba. ¿Por qué querías capturarme? No es obvio. Quería ver de nuevo a Oak. Ah, cierto. Te devuelvo tus recuerdos. Podemos seguir hablando después. ¿Cuántas veces he pasado por este mundo? Habiendo perdido a mi hermana, también perdiéndome en mi desesperación. Y lo siguiente que supe es que estaba sosteniendo un cuchillo. Un sangriento cuchillo. Maté a personas. A pesar de no tener ninguna razón para hacerlo. Aparte de solo querer matar a alguien. Y al final... me maté. Y como castigo por mis pecados, Oak me ha hecho vivir este interminable ciclo de tormento, tomando mis recuerdos solo para que esto regrese más tarde para herirme más. Recuerdo el momento en el que mi hermana Orchid murió una y otra vez, y me causa el dolor más agonizante. ¿Mm? Todos mis recuerdos están de regreso, los recuerdos de los que maté de este mundo de Orchid. En vida, mataste a innumerables personas, pero la policía nunca te capturó ni te conocían como un criminal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué fue eso? Sí, sería bastante curioso decírmelo. Todo eso fue obra mía, ¿sabías eso? Descubrí que si un pecador mortal nacía, ellos enviarían a Oak para tratar con esto. Todo salió de acuerdo con el plan. Y si te desvías del camino que él estableció para ti, ¿qué más vendría a buscarte aparte de él? Quiero volver a verlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo vi? Azalea, Phlox, esos dos robaron mi lugar. Son unas personas terribles. Y también lo es Oak. Simplemente dijo, estarás bien solo. Y me sacó del equipo para hacer uno nuevo con esos dos. Es decir, que ellos dos son los sustitutos. ¿Y esta persona era la original? Luego los resultados de Oak y los otros crecieron notablemente y se convirtieron en el grupo oficial a cargo de los pecadores mortales. Tú también has trabajado duro. ¿Cuántos cientos de veces has regresado y regresado a este mundo? Déjame ponerle fin a tu tormento. Buenas noches, en... ven con tu querida hermana. Y me hizo desaparecer. Por supuesto, yo soy quien le pone fin a todo. A todo. Final secreto. Vale, ha sido muy buena idea hacer esto como segundo. Y aquí parece ser que nos hizo descansar en paz. Vale. Tengo muchas dudas que no he querido decir porque sabía que iba a cometer algún error grave. Que ya lo pensaré más adelante. Pero antes de todo esto, quiero hacer una pequeña cosa que se me olvidó hacer. Este sería... ¿cuánta diferencia puede detectar? Cero, son exactamente iguales. Y la rana me suelta, te daré esto. La estatua rana escupió algo. Ha sostenido un fragmento falso. ¡Oh! La estatua de la rana lo escupió. Creo que esto significa un gran game over. ¿Qué? Las múltiples manos, básicamente. Es un cebo de manos. Pues ya está. Esta vez sí hemos vuelto al título... y con esto podemos ya dar por terminado Sin. Y ahora, como siempre, daré mi conclusión y mi opinión del juego.
El argumento en sí se entiende, al menos la parte principal. Es un personaje que, a raíz de la muerte de su hermana, perdió los nervios y le llevaron al límite, convirtiéndose en un asesino en serie y llevando asesinatos por razones ilógicas que, si él hubiera estado normal, como se dice, sin sufrir la locura, lo habría pensado mejor, pero en ese momento no razonaba, seguía llevándose por la ira. Cada cerebro es un mundo, no hay que entenderlo nosotros, ya digo, hay muchos tipos de psicopatía, etcétera, 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 así que no hay que dar una explicación aquí psicológica. Ahora, podría decir algunos detalles sobre el juego o que se podría interpretar. Por ejemplo, se habló del parque de atracciones, ¿no? En el que se cometió algún asesinato ahí. Yo creo que nos dijo la referencia de lo que sucedió con el tiro a blanco, en el que mató a 3 personas que seguramente fueron una familia. Daba algo la sensación de que decían que tenía muy buena puntería el personaje y cuando lo volvías a mirar, la atracción se ponía en plan punto suspensivo. Ahora, ¿dónde estarían esos personajes? No lo sé, yo creo que posiblemente en la Noria porque allí había sangre, pero eso ya es algo subjetivo. De la mansión primera no hay que decir mucho, lo único que se podría decir es que el personaje, como el lugar está formado por sus propios recuerdos, parece ser que él entró ahí dentro y vio a los personajes en sí, no recordó sus formas, pero sí que vio el diario y todo eso, es decir, que cotilleó por dentro. No solo lo quemó en plan al azar. Y ahora, llegando al destino final, ¿podría interpretarse el puzzle de la comida como lo del envenenamiento? No significa que sucedió ahí mismo, o puede que sí, quién sabe. Pero no sé, es el único sitio donde se podría buscar algo, ya que lo nombró Oak, que envenenó a alguien. Ya lo de cerrar los ojos, la sangre que había ahí, fueron él asesinando a la gente. Al final del todo, él acabó ahorcado, que así murió. Y si miro lo que dijo el sapo donde estaba el puzzle del reloj, también se sabe de que el padre era médico. Además, la habitación donde estaban los libros complicados era la habitación del padre y nuestra habitación era la planta de arriba del todo, a la derecha. Que me hubiera gustado mucho registrar ahí dentro, pero no me dejaban claro. Y hablando sobre la hermana de cómo murió, yo pienso de que realmente fue un accidente y él lo interpretó todo mal, ya que los padres no sintió pena por la muerte de la pequeña, al fin y al cabo. ¿De cómo murió? Eso ya lo tengo en duda, la verdad. Para mí está relacionado con la pierna esa que tenía un movimiento extraño. ¿Posiblemente se cayó de la escalera? Quizás. A ver, también podríamos sacar la teoría mega rebuscada de que el padre lo pinchó y hizo que la pierna se quedara dormida y se mató ella misma, y que fuera todo un accidente, pero eso ya sería mega rebuscado inventándonos un montón de teorías. Y por último del todo, vamos a hablar del final secreto, que tampoco se puede decir mucho porque se ha explicado ni más ni menos y nos puede llevar un poco a la confusión. Lo que sí se entiende es que ahí se responde una de mis cuestiones de los Game Over, al menos con las manos, que su objetivo no era perjudicarnos, sino al contrario, era llevarnos a él, al mundo de este personaje, el ayudante antiguo, darnos nuestros recuerdos y después hacernos descansar el alma. Eso sí, tengo que decir que me pareció un poco extraño lo que dijo el anterior ayudante, y no sé si lo he interpretado bien, en el que esta persona consiguió que la policía y otras personas vieran a él como un criminal para que naciera un pecador mortal. Y al final, esta persona se le ocurrió todo este plan de aprovechar la locura de él para poder ver a Oak de nuevo. Eso sí, sigue siendo bastante confuso y muy interpretable de diversas maneras. Y ya está. Lo de las manos es fácil interpretar lo que significa, de cómo tú has cometido tu pecado con tus propias manos. Pues con esto podemos dar por terminada la conclusión y ahora daré mi opinión del juego. A ver, está bastante bien, pero tengo una palabra para definirlo, que está desaprovechado. Si se hubiera trabajado un poco más argumentalmente, un poco más de contenido, incluso hablando de los anteriores destinos, habría sido un gran juego. Incluso, ya digo, hablando mal a los compañeros, es que ya digo, si solo se ha hablado en el guardar y ya está, y entre las zonas, pero si se hubiera metido un poco más de personalidad y eso,
habría estado mucho mejor, creo yo. Y que se hubiera explicado lo del final secreto, etcétera. No sé, esa parte creo que estaba hecho a la prisa. Yo creo que le deberían haber hecho una versión 2.0. Pero el resto está muy bien. Argumentalmente, los dibujos me parecen que están curiosos, la música, etcétera, incluso las partes de miedo. Así que el juego, al fin y al cabo, me ha gustado. Y con esto nos despedimos. Esto era todo. Muchas gracias por verlo y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós y hasta ahora.